En la quinta reunión de los ministros de Cultura del ALBA se realizó un sentido homenaje al comandante supremo y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en el cuartel de la montaña. Con el tradicional cañonazo a las 4:25 de la tarde, los representantes de los países miembros del ALBA visitaron la flor de los cuatro elementos. Como un reconocimiento a la tarea libertaria de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, y su vinculación con la articulación de la América Latina que hoy conocemos, ¿no? Esa América Latina que se despunta como una potencia cultural, como una potencia moral, como una potencia en biodiversidad y que ha decidido trazar un destino en conjunto, firme, fuerte, y donde el hecho cultural tiene una significación importantísima. Es además el comandante eterno Hugo Chávez con el comandante Fidel, los primeros elaboradores del ALBA y del ALBA cultural, además con una notable preocupación por el aspecto cultural, que la integración de nuestros pueblos en América Latina y el Caribe sea fundamentalmente a través del ámbito de la cultura. Ministros de la Cultura del ALBA manifiestan sentirse honrados en este homenaje que se le rinde al líder de la revolución, Hugo Chávez, quien en el año 2004, conjuntamente con el comandante Fidel Castro, le dieron vida a la Alianza para los Pueblos de Nuestra América. Quienes somos gestores de la cultura en los países latinoamericanos, en los países de esta Vía Yala, le debemos a Chávez ese ímpetu, ese esfuerzo, ese compromiso con las culturas en plural de todos nuestros pueblos. Desde esos pueblos indios, desde esos pueblos indígenas, a nombre del presidente Evo Morales, nuestro respeto, admiración y agradecimiento permanente a Chávez. Además de rendir tributo, nosotros hemos venido a coger impulso, energía. Mañana tenemos la cumbre de los ministros de la CELAP, también una concepción de Chávez, una concepción de integración desde Venezuela, que fue el pensamiento también de Bolívar, y nos sirve este momento, más que reitero, de tributo, de tomar impulso, de renovar las energías, de pensar en todo lo que se hizo por Chávez, y como Chávez se siente en el continente vivo, lo tendremos con ese espíritu más en la reunión de mañana, buscando todas las posibilidades que nos da la integración de los pueblos de Latinoamérica. Todos los ministros de la Cultura del ALBA ratifican su compromiso en promover la participación de las comunidades en los procesos de integración cultural de nuestros pueblos. Luis Ugas, La Noticia.